José Alfredo Cárdenas Martínez, alias El Contador, foto, PGR. Las autoridades mexicanas detuvieron a José Alfredo Cárdenas Martínez, alias El Contador, y presunto líder regional del Cártel del Golfo en el municipio fronterizo de Matamoros, en el nororiental estado de Tamaulipas, informó este domingo la Fiscalía General de la República. FGR, elementos de la FGR adscritos a la Policía Federal Ministerial detuvieron en el estado de San Luis Potosí a José Alfredo K., detalló el organismo en un boletín. Cárdenas Martínez contaba con una orden de arresto de un juez de Tamaulipas por su probable responsabilidad en el delito de privación ilegal de la libertad y asalto. La detención tuvo lugar este sábado en la ciudad de San Luis Potosí, capital del estado del mismo nombre, sin uso de violencia ni afectación a terceros, además de que en todo momento le fueron respetados sus derechos, aseguró el comunicado de la Fiscalía. La Procuraduría General de la República, foto, @PGR/MX. En las próximas horas, Cárdenas Martínez será entregado a personal de la Fiscalía General de Justicia del estado de Tamaulipas para su puesta a disposición del juez. Asimismo, el gobierno de Tamaulipas reconoció a la FGR y a la Agencia de Investigación Criminal, AIC, por la detención de José Alfredo Cárdenas Martínez, alias El Contador, señor Cortés. Era considerado uno de los objetivos prioritarios del programa de seguridad y prosperidad implantado en junio de 2018 por el gobierno de Tamaulipas y 7 agencias federales estadounidenses agrupadas en Joint Task Force West Grupo, creado para el combate a la delincuencia en el corredor de Texas. El programa de seguridad y prosperidad tiene como propósito buscar la participación ciudadana de ambos lados de la frontera para la denuncia e intercambiar información e inteligencia entre las autoridades de Tamaulipas y Estados Unidos, informó José Alfredo Cárdenas Martínez, El Contador, fue capturado por la Marina en Matamoros, junto con Antonio Romo López. Don Chucho dirigía dicho cártel, de acuerdo con la DEA, pero quedó libre al poco tiempo, foto, archivo. La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas ofrecía una recompensa de 2 millones de pesos, unos 103 mil dólares, a quien pudiera dar información que llevará a su captura. Este jefe regional del Cártel del Golfo es sobrino de Osiel Cárdenas, ex líder de este poderoso grupo criminal y condenado en 2010 a 25 años de prisión. El nororiental estado de Tamaulipas, que tiene frontera con Estados Unidos, es una de las regiones más peligrosas de México y a menudo se producen enfrentamientos entre cárteles o entre el crimen organizado con las fuerzas de seguridad.